Hola, ¿qué tal amigos de Estadio Colecciones? Espero que estén muy bien. Y esta ocasión voy a abrir 10 chetos con la promoción de tazos de mi villano favorito 3. Y bueno, antes de empezar les quiero decir que ya tengo la mitad. Bueno, tengo 50 tazos diferentes aquí, incluyendo pues unos viejitos que intercambié por los que tenía repetidos, así como este, pero si me vuelve a salir pues lo voy a reemplazar obviamente. Igual a estos que me los cambiaron también, que son los que tienen shiny, los que son glass. Y estos que pues también me los cambié por otros clásicos que tengo ahí. Así de esta manera. Y así estos personajes. La verdad que no sé por qué la cámara se está desenfocando ahorita. A ver, camarita, no me falles. Y así. Ahí están esos minions, que está bien raro. Y luego este también. Y más adelante les voy a enseñar los demás que me salieron. Pero vamos a ver primero cuáles tazos me salen en estos chetos. Y para esto estoy preparado con un plato transparente de cristal, una cubeta grande de Zootopia, aquí está, y una cubeta roja, por ahí. Sí. Pobrecitos Funky Punky, todavía no puedo hablar de ellos, pero más adelante voy a hablar de ustedes. Y bueno, vamos a empezar a ver qué tazos me salen en estos chetos. Son 10 chetos, 5 de bolitas y 5 puffed. Y de 10 chetos debo de terminar con 10 tazos en la mano. Así que vamos a ver cómo me va. Vamos a empezar con unos chetos bolitas. Y a ver cuáles me salen. Ahí está uno. Este, yo lo tengo aquí repetido, pero el repetido es completamente pues viejito, raspado, y este está nuevo, así que este va fuera y se queda conmigo. Este, así lo pongo en la montañita de los tazos que tengo, y este se va para afuera. Ahora siguen unos chetos pop, a ver cuál me sale. Aquí está, es el Minion Dance. Si yo lo tengo, es repetido, como quiera se va para un lado con los tazos repetidos. Otros chetos bolitas. Y aquí me salieron 2 tazos, muy bien. Ambos son diferentes. Y bueno, aquí tengo uno que me intercambiaron y está igual de nuevo, así que confío más el que me salió a mí que al que me cambiaron, así que para fuera este y vamos a quedarnos con el que me salió. Y este también es diferente. Aquí tenemos uno con Gru y Lucy. Ya me estaba confundiendo por este tazo, dije, ojo, sí lo tengo, pero no, es diferente. Y está Gru con Lucy en modo CGI y en modo caricatura. Ahora vamos a ver otros posts. Otro diferente, wow. Es el número 4. Y aquí está el que me intercambiaron. Ah, no, espérame, ese no es. Y aquí está el que me intercambiaron, todo viejito, raspado, pero acá está más nuevo, así que este viejito para afuera, y me quedo con el nuevo. Salieron estos, creo, con las niñas y los minions. De esta manera, repetido y nuevo. En estos me salieron 2 y es el mismo. Uno me salió muy raspado, un poquito raspado de aquí. Y este me salió completamente bien. Así que me quedo con este que me salió bien y dejo el raspado para un lado. No siempre salen perfectos, la verdad. Y aquí me salió Baltasar, el número 15. Y aquí está el que me intercambiaron, un poquito raspado. Y ese se ve mucho mejor el nuevo. Así que el raspado afuera y el nuevo conmigo. Y en este me salió Gru con Lucy. Y bueno, me salió con un error aquí en despintado. Así que no va a cambiar esto. Se va a mantener este tazo conmigo. Y este se va a ir pues con los repetidos. Ahora quedan los últimos 2 chetos y haciendo sus tazos adentro. Así que vamos a ver cuáles son los últimos 2 tazos que conseguiremos.
Bueno, en estos me salieron dos. Este Minion que baila sexy y Gru con Agnes. Padre, es el 29 y el 13. Está muy padre. Y por último, estos chetos. En estos chetos me salió Lucy. Y pues como vemos, salió un poquito raspado de la orilla. Aquí, este detalle es el que me fijo mucho. Que el que tengo ya, pues todavía no está raspado, está como nueva. De hecho, se ve mucho mejor que esta que me acaba de salir, así que no hay intercambio. Y lo voy a echar a los repetidos. Y bueno, con 10 bolsas de chetos conseguimos estos tazos. Conseguimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Conseguimos 13 tazos. Entre ellos unos diferentes como estos. Y este también. Y ahí está la colección. Entonces ya no son 50 tazos, ahora son más. Así que voy a hacer el conteo, a ver cuántos tazos tengo ahora para terminar el video. Y bueno, aquí tenemos los tazos que tengo hasta ahora. Y les voy a enseñar pues los que conseguí esta semana. Y aquí tenemos a este Baltasar. De esa manera, todo brillante aquí del pelo y todo el traje que tiene. Y es el número 67 de 80. Y otra vez a Baltasar bailando como... Ay, me traía un recuerdo de una canción así tipo de los 80s. Y como así como bailando así, así meneando las manos de un lado para otro. Y luego que tenemos a Baltasar en gold. Y pues como ven está todo raspado porque se lo cambié a un amigo. Y es el número 55 de 80. Y ahí está. Y aquí tenemos otros gold que me acaban de salir. Está Margo. Está bien padre. Es gold. Y es el número 53 de 80. Aquí están estos minions con bananas. Y un destapacaños. Que es el número 59 de 80. Y aquí está Edith. Número 58 de 80. Este ya lo habíamos visto. Y también este. Así que esos son los nuevos de esta semana. Luego vamos con los silver. Que la verdad estos silver están completamente llenos de minions prisioneros. Nada más. No hay nada diferente. Solamente puros minions prisioneros. Parece que los silver son como que una parte de la colección de tazos de los minions. Como que faltaron minions prisioneros en la colección de tazos de los minions. Así que vamos a hacerlos aquí en silver normalmente. Y ahí está. Silver completamente. Y me gusta mucho este material, cómo está el silver, porque se siente muy muy liso y no está como que así como para que se despinte fácilmente. Está como es como silver stamp más o menos, como que tiene una cobertura encima todavía para que no se despinte este personaje, porque en los tazos de los minions nomás los tocabas o pasabas un buen rato y de volada se despintaban, pero estos para nada. Están completamente bien. Y aquí está el minion con plátanos, que es el 38. Este minion, que es el 37. Y tenemos a este, que está completamente, pues así, todo raspado. Y es el número 40. Ahora vamos con los clásicos que están aquí. Estos son los repetidos que tengo hasta ahora, que me pueden servir para intercambio. De hecho, para poder completar la colección. Y a los que me sobren, pues se van a ir para la cajita de colecciones. Y aquí tenemos estos que son diferentes, pero son los que me intercambiaron. Que son este minion que está bailando. Este minion también, que está bailando sexymente. Es el número 10. Y estos minions que es repetido. Bueno, es una imagen repetida. Ahí está. Pero en vez de gold, es clásico, así. Parece que pues los quisieron repetir, pero con diferente numeración. Así que no hay muchos tazos repetidos. Al rato del siguiente video vamos a ver los tazos repetidos cuando termine la colección. Y bueno, este lo acabo de conseguir esta semana. No se los había enseñado. Es el número 8 de 80. Ahí está. Y luego tienen este minion que está semi nuevo. Ni tan viejo ni tan nuevo. Está muy padre. Es el número 2 de 80. Está muy padre este tazo. Me gusta cómo se ve. Luego tenemos este Gru. Que es el número 19 de 80. Este también está bien padre. No se los había enseñado en los videos anteriores.
Y pues es casi como el número uno. De hecho, es como el número uno, pero sin el fondo de atrás. ¿Qué rayos? Solamente todo puro blanco y aquí todo completo. Sí, entonces sí es repetido, pero solamente puro blanco. ¿Qué rayos? Ni siquiera lo pusieron como este tipo de estilo, como está aquí, para asimilar que sea diferente, pero aquí evidentemente es lo mismo, pero sin el fondo. Aquí contamos 34 tazos clásicos diferentes. Solamente me falta uno que es el de Baltasar, en donde está con la mano enfrente así, que como si fuera Ash, haciéndole que Pokébola, ven, yo te o Pikachu, yo te elijo. Y bueno, chicos, así está la colección de mi villano favorito 3. Tengo 52 tazos diferentes. Muchas gracias por ver. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones. Y nos vemos hasta la próxima. We'll be right back.